¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en esta transmisión a través del Facebook Live Ideas Negocios MX. Hoy vamos a tener a importantes directores generales de empresa para hablar sobre temas de empleo. ¿Qué va a pasar con todo el tema de empleo en este momento? ¿Qué situación le depara al empleo en nuestro país? Y bueno, también voy a hablar con Francisco Martínez, él es el director de Grupo Adecco. Va a estar conmigo también un empresario, Abelardo Tous, el director de Carbine en México. Y bueno, se van a tratar varios temas, pero ¿qué les parece si iniciamos con cuál es la noticia de negocios este jueves 28 de mayo? La tendencia de negocios. Telcel, esta compañía que es telefónica de telecomunicaciones, tal vez usted ayer registró un tema de fallo en su línea Telcel, pues la compañía ya salió a explicar y dijo tal cual, a ver, permítanme, creo que sí se está escuchando mi audio o no, por favor, si los que me pueden ahí decir, creo que se los agradecería. Sí, se está oyendo, ¿verdad? Pues Telcel dijo que la empresa tuvo estos fallos fue derivado por un corte de fibra óptica que afectó a algunos de sus servicios. Se redireccionó y se balanceó el tráfico a rutas alternativas, lo que generó una saturación en la señalización. Telcel en este comunicado dice: el servicio vuelve gradualmente a la normalidad. Telcel ofrece una disculpa por los inconvenientes que están experimentando sus clientes debido a este caso. Entonces, si ustedes tienen una línea Telcel y experimentaron estas fallas, pues ya lo explicó, todo fue a raíz de un corte de fibra óptica. Esto es lo que está generando la tendencia de los negocios este jueves 28 de mayo. Y ahora vámonos a la noticia del día de negocios. Este miércoles, ayer, falleció el empresario Frank J. Devlin. Él era el presidente de Ópticas Devlin. La verdad, una triste noticia, sobre todo porque personalmente, las veces que conocí a este empresario, yo puedo decir tal cual que fue una persona humilde, siempre sencilla. Te regalaba siempre unos pañuelitos para limpiar los lentes, te entregaba su tarjeta y te decía que con gusto te daba entrevistas, te daba alguna opinión, te daba alguna entrevista en el momento que lo requerías. La verdad es que triste esta noticia, pues es un gran empresario que presidía esta cadena de ópticas con 6 laboratorios regionales y 84 tiendas en el país. Este empresario heredó el negocio de su padre, quien fundó la empresa en Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, lo continuó con sus hermanos. Esta expansión de la cadena fue principalmente por la alianza que tuvo con las tiendas departamentales como Sears. Así se expandió en todo México y bueno, ustedes han de conocer esta marca. Mis más sinceras condolencias, una triste noticia para el mundo corporativo. Hoy se pierde a un empresario humilde, un empresario sencillo y bueno, a toda su familia le mando un abrazo y pues triste esta noticia. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el resumen de las noticias de negocios? Cox Energy está buscando cotizar en la Bolsa Institucional de Valores. La empresa de energía solar fotovoltaica realizará una oferta pública inicial, una OPI, de acciones en Viva, en esta nueva bolsa en el mercado mexicano. El monto se aproxima a los 1,000 millones de pesos en esta colocación. La empresa dijo en un comunicado que presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de nuestro país una solicitud para la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y su listado en Viva. De concretarse todo esto que se está presentando,
Cox Energy sería la primera empresa de energía solar fotovoltaica en cotizar en el mercado de valores en México y sobre todo sería pues un impacto importante para Viva, esta bolsa que dirige la empresaria María Ariza. SurveyMonkey se lista en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta empresa permite a los usuarios la creación de encuestas en línea y sus oficinas se localizan en California y Oregon. ¿Qué es el SIC? El Sistema Internacional de Cotizaciones es una plataforma creada por la Bolsa Mexicana de Valores que permite invertir en acciones y ETFs cuyos valores fueron listados en otra parte del mundo. La clave de cotización de SurveyMonkey será SVMK y pues su país de origen es Estados Unidos. Canon Mexicana está reconociendo a los profesionales de salud, la empresa de soluciones integrales de imagen digital, además de expresar su agradecimiento a todos los profesionales de salud que velan sin descanso por cuidar a los mexicanos, pues está creando la iniciativa Rostros detrás de la mascarilla. Esta iniciativa invita al personal sanitario que está en el frente para que imprima una fotografía de su rostro sonriente y la porte de manera visible. El ver un rostro amigo, el conocer la cara de con quien se ha compartido esta lucha, ellos dicen en Canon, sin duda es algo que desde el punto de vista humano marca la diferencia. Fiel a su filosofía, dice Canon, puso a disposición de hospitales públicos y privados tecnología, impresoras de calidad, fotográficas, así como tintas y papel, justo para imprimir todas estas fotografías. Burger King ofrece su Whopper doble a 10 pesos por el día de la hamburguesa. El 28 de mayo es el día más esperado por los Burger Lovers, así dice la empresa, y celebra pues en todo el mundo este Día Internacional de la Hamburguesa. Para conmemorarlo, la compañía, esta marca que aquí opera, Alsea, pues está ofreciendo la Whopper a 10 pesos. Para todos los amantes de la hamburguesa, pues ahí está la noticia. Saludo con mucho gusto a las personas que me están saludando. Renata Mata, Daniel San, Diana Villegas, María Romero, que nos manda saludos y dice está pendiente de las noticias. Berenice Landarte, lamentable la noticia, claro, es muy triste. Angelina GH, muy buenas tardes. Daniela, Lilo Ibargongoitia, Lauro, Tony, Laura, Esther, Angelina y a todos los demás que están aquí. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra primer entrevista del día? Ya está conmigo don Francisco Martínez, él es el director general de Grupo Adecco. ¿Cómo está, don Francisco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Un gusto poder estar con vosotros y muy agradecido de estar en tu programa. No, hombre, muchas gracias a usted. Platíquenos un poquito para empezar, ¿quién es Adecco? ¿Qué hace alrededor del empleo? ¿Qué hace esta firma que es reconocida a nivel global? Sí, bueno, Grupo Adecco a nivel mundial somos la compañía líder de servicios de recursos humanos. Operamos en más de 60 países, como México. Movemos pues un montón de trabajadores al cabo del día. En México pues llevamos casi 30 años en el mercado y ofrecemos soluciones de trabajo temporal, de outsourcing de procesos, de selección de personal, de consultoría y formación y también maquila de nómina. Y bueno, tenemos un objetivo muy, muy importante en el país, que es el desarrollo de toda nuestra organización y fomentar el empleo formal y llegar a cualquier punto del país con nuestras soluciones. Perfecto. Creo que este tema del empleo, don Francisco, es importante en este momento porque, bueno, ya Banxico está diciendo que viene una oleada de desempleo masivo, de despidos. Veo también que pues ya se han hablado distintas instituciones, aquí lo han hecho también, de millones de despidos. Y justo ante esto quería preguntarle, ¿cómo cambiará el empleo después de la pandemia? ¿Habrá algún ajuste? ¿Habrá algún cambio? ¿Qué tendencias vienen?
Bueno, vamos a ver, yo me gustaría lanzar un mensaje digamos, optimista y no catastrofista. Yo creo que bueno, pues no va a ser tanto como parece. Yo creo que se van a generar muchísimas oportunidades laborales una vez acabe toda esta pandemia, sobre todo en determinadas industrias, sobre todo en lo que tiene que ver el empleo formal. Y desde luego, pues bueno, pues yo creo que de esta contingencia debemos tomar pues nota de ciertas cosas y bueno, y debemos empezar a trabajar de otra manera. Sí que es cierto que tampoco yo soy muy partidario de decir que va a haber un cambio tan radical en la manera de trabajar y en los empleos. Habrá cosas que han llegado para quedarse, pero habrá cosas que ahora mismo pues no están en marcha, pero que se reactivarán, digamos, una vez superada la contingencia, ¿no? Muy bien, entonces usted no es partidario de que habrá unos cambios importantes o grandes después de la pandemia, es lo que entiendo. Y también este mensaje, la verdad es que qué bueno que nos lo dice. A pesar de las cifras, usted considera que también vienen pues una temporada de que no va a ser tan grave como a veces el dato duro parece mostrarlo, ¿no? No, nosotros ahora mismo, te puedo dar el dato exacto, nosotros estamos generando empleo, o sea, nosotros estamos creciendo, estamos en muy buenos números, sobre todo porque nuestra cartera de clientes pues está muy, muy, muy fortalecida por las industrias esenciales. Ahora mismo están generando mucho más empleo las industrias esenciales que la pérdida de las no esenciales. Entonces, bueno, pues hay industrias pues como lo que tiene que ver con el consumer goods, alimentación, productos de limpieza, comercio electrónico, logística, industria de la salud, farmacia, pues que están generando muchísimos empleos. Está claro que estamos hablando de empleo formal. Cuanto más fortalecido esté la formalidad del empleo en México, más posibilidades tendremos de que no caiga tanto el empleo. Yo lo diferenciaría por segmento y por sectores, ¿no? Está claro que el segmento pequeña y mediana empresa van a sufrir, ¿vale? El sector informal va a sufrir muchísimo. El sector formal no va a sufrir tanto y luego hay sectores que están generando mucho empleo y que van a generar mucho más empleo, ¿vale? Una vez superada la contingencia, ¿no? Y habrá sectores que sufran, eso es cierto, ¿no? O sea, no es oro, ¿vale? Lo que reluce, pero bueno, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo al público en general Bienvenido. de que pueden seguir existiendo muy buenas oportunidades laborales. Pues ya con esto que nos dice que ustedes están generando empleo, creo que es un buen punto. Ahora me estoy, permítame saludar a la gente, ya tenemos una pregunta por aquí, a Roberto Carrera que nos está viendo, Edith Mendoza, querida Edith, un abrazo. Don Alfredo Magaña, un saludo, Alfredo Asencio. Y nos pregunta Edith, ¿qué pueden hacer las empresas para compensar a los empleados que les han sido recortadas sus prestaciones? Y yo también quisiera preguntarle a don Francisco, ¿qué oportunidades hay en esta pandemia? ¿Qué hallazgos se pueden ver en el tema de empleo y qué oportunidades se está mostrando esta situación? Bueno, yo respondería a la pregunta de este espectador diciendo que bueno, los recortes y las prestaciones que están teniendo algunas empresas y sus empleados tienen que ser con carácter temporal y no tienen que ser para quedarse, ¿no? Y una vez superada la contingencia, digamos, pues esas condiciones tienen que ser totalmente reparadas, ¿no? Y tienen que ser, digamos, equiparadas a la digamos, a la al estatus anterior a la contingencia, ¿no? Y si llega a producirse, pues bueno, pues el que se quede en esas condiciones más bajas que las que ante la contingencia, pues se tiene que poner, se tiene que denunciar, ¿no? O sea que para nada tiene que ser algo con carácter estable, sino tiene que ser a lo mejor una medida con carácter temporal, siempre y cuando se negocie con el trabajador, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Y bueno, respecto a la otra pregunta, pues bueno, yo creo
que todos debemos aprender de esta contingencia. Yo creo que los CEOs de la compañía, de las compañías y los directores generales de las empresas y los comités de dirección deben resetear su mindset, ¿vale? Deben cambiar la manera de y su visión sobre las cosas, sobre la manera de hacer los negocios, sobre la manera de gestionar sus empleados, sobre la manera de cuáles son las prioridades en las inversiones, ¿vale? Sobre todo se está viendo que todas las compañías que tienen han fortalecido en los últimos años sus infraestructuras tecnológicas y sus nuevos canales de venta a través de formatos digitales son las que realmente están sufriendo menos en esta contingencia. Por otro lado, pues deben preocuparse, o nos debemos preocupar más los CEOs en invertir más en formación continua, sobre todo en el desarrollo de habilidades digitales y conocimientos técnicos de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y sobre todo, pues los trabajadores que estamos actualmente en las empresas tenemos que abrirnos un poco a recibir esas capacitaciones, esas formaciones en los nuevos métodos de trabajo, en las nuevas herramientas digitales y abrirnos un poco, digamos, a la mente, ¿vale? Para modernizarnos, ¿no? Y sobre todo las personas que estén en el desempleo, ¿vale? Pues tienen que tener en cuenta pues que cada vez las compañías pues están buscando más personas pues con más competencias digitales y con unas competencias pues con unas determinadas características, con más flexibilidad, con más adaptabilidad y con más resiliencia, ¿no? ante circunstancias extraordinarias, ¿no? Ok, competencias digitales, flexibilidad y resiliencia es lo que parte de los puntos que veo, y creo que también otro de los puntos que destacaría es que pues los trabajadores podrían, las empresas deberían de invertir cada vez más en la formación de sus empleados, coincido. Ahora, también, Francisco Martínez, ¿qué factores se deben considerar en esta nueva forma de trabajar? ¿Cómo se deberán operar las áreas de recursos humanos? Ya estamos viendo que ahora el home office, el tema digital está tomando mucho auge. ¿Esto de qué manera lo trasladamos en el tema de contratación, también en tema de preparación para aquellos que lo quieran? Bueno, vamos a ver, hay diferentes cosas, ¿no? El home office, el everywhere work y el flexible work, o sea, el trabajar desde donde sea y el trabajo flexible ya estaban, ¿no? Lo que pasa es que no estaban, digamos, en los porcentajes como el que están ahora mismo durante la contingencia, ¿no? Está claro que ahora pues muchas organizaciones tienen gran parte de la plantilla trabajando en esos formatos, ¿no? Pero bueno, una vez superada la contingencia, bueno, posiblemente, y yo pues vuelvo a decir, no quiero ser tan, digamos, rupturista, ¿vale? Y volveremos a los centros de trabajo, volveremos a las oficinas, ¿vale? Porque es condición humana, ¿no? La necesidad del face-to-face, de trabajar, digamos físicamente con nuestros colegas. Pero sí que es cierto, Miguel, que con esta contingencia se han roto paradigmas. Se ha roto el paradigma del home office que muchos directores generales no creían, ¿vale? Que podía, digamos, funcionar la empresa, ¿vale? Pues en formato home office, pues muchos han dado cuenta que sí que funciona. Entonces, bueno, pues eso va a hacer que el home office, el everywhere work, el flexible work, pues se incrementen, ¿no? En las organizaciones a partir de que se supere la contingencia. No a lo mejor al 80, al 90%, pues que están muchas organizaciones, como por ejemplo yo tengo la mía, pues prácticamente trabajando al 85% en home office y la operación funciona perfectamente, pero bueno, cuando volvamos, pues posiblemente si antes teníamos un 10%, pues volveremos al 30%, al 35%, a lo mejor en determinadas áreas, pues al 80%, en determinadas áreas al 20%, y en determinadas áreas, Miguel, pues no podremos trabajar en formato home office porque la actividad no lo permite. Por otro lado,
Otro factor pues importante es que los empresarios y los directivos de las compañías nos debemos dar cuenta pues que cuando empecemos a trabajar en ese tipo de formatos, que no son de trabajo físico, en centros de trabajo, también debemos pensar en garantizar, digamos, la tecnología, las herramientas y el bienestar también en sus casas, ¿vale? O donde estén trabajando, ¿no? Entonces, tendremos que trabajar en formato de oficinas móviles, lo mismo que trabajamos en las oficinas físicas, en las oficinas propias de las empresas, pues proporcionar el entorno adecuado a nuestros empleados que trabajan en ese tipo de formatos, ¿vale? Pues al igual que en centros de trabajo. Y también, por otro lado, es muy importante, ¿vale? Pues que se empiecen a regular ya pues esas nuevas formas de trabajo. Miguel, ¿me, ¿sí? ¿me estáis viendo? Sí, lo escucho nada más desde aquí. Esas nuevas formas de trabajo, esas formas de relaciones laborales, o sea, y hay que ir a buscar un formato de modernización en las relaciones laborales, ¿no? O sea, el concepto de seguridad en el trabajo independientemente, ¿vale? Que estés trabajando en el centro de trabajo o que estés trabajando en tu casa, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos asegurar que las relaciones laborales son seguras independientemente del sitio donde estés trabajando? También diría que las relaciones laborales del futuro o las que debemos tener también deben proteger a esos trabajadores de plataformas colaborativas, ¿vale? O de entornos digitales, pues que a lo mejor ahora mismo pues no están en un formato de relaciones laborales, ¿vale? Pues con un contrato laboral normal, ¿no? Entonces, yo creo que los legisladores y los agentes sociales deben pensar ya pues en regular, digamos, esas nuevas formas de trabajo y esos nuevos trabajadores que antes se decían del futuro, pero que ahora ya son una realidad. Perfecto. Francisco Martínez, Grupo Adecco, además de ser un socio, una empresa de soluciones de capital humano que está en todo el mundo con 2,000 colaboradores, al menos aquí en Latinoamérica, y presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, y pues ha proporcionado a más de 70,000 personas la oportunidad de un empleo formal. Quisiera terminar con la siguiente pregunta. ¿Cómo destaco como empleado, como alguien que busca un empleo en este momento? ¿Cómo me puedo preparar para destacar, para hacer, distinguirme para los empleadores? ¿Cómo, en qué áreas usted me recomienda capacitarme? Y también, por otro lado, para los empleadores, quisiera concluir diciendo, ¿cómo ofrezco un empleo que realmente sea atractivo para un colaborador, que sea seguro? ¿Qué está valorando en este momento el empleado? Con esas preguntas quisiera concluir, don Francisco. Bueno, yo te diría pues que si me tengo que mostrar como candidato, como el mejor candidato al mercado, pues bueno, yo lo diría que me formase al máximo en todo lo que pudiese. El tema de idiomas es fundamental. Hablar un segundo y un tercer idioma te abre muchísimo, te multiplica por 3 y por 5 las oportunidades laborales que puedes tener. Hablar inglés, hablar francés, hablar otros idiomas aparte de tu idioma nativo, pues te puede ayudar a encontrar un mejor y mejor remunerado trabajo. Por otro lado, pues yo me formaría en todo lo que tiene que ver pues comunicación oral, comunicación escrita, presentaciones de negocio, presentaciones eficaces, ¿vale? Utilización de también me formaría en utilización de herramientas digitales, todo lo que tiene que ver con paquete Office, todo lo que tiene que ver con herramientas de comunicación tipo Teams, tipo Skype. O sea, me formaría en todo lo que tiene que ver básicamente en eso, ¿no? O sea, formación en conocimientos técnicos, idiomas y todo lo que tiene que ver conocimientos digitales, ¿no? Para tener, digamos, un currículum completo, ¿vale? Para y poder mostrarte como el mejor candidato a cualquier puesto de trabajo, independientemente del nivel en la organización, ¿no? O sea, que eso te diría. Y luego como empleadores, en las empresas tenemos que trabajar muchísimo en generar una propuesta de valor tanto para el empleado como
para el candidato externo. Piensa que el empleado o los empleados, yo soy empleado, pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, ¿no? Entonces, las empresas debemos generar esos entornos adecuados, esos entornos flexibles, esos entornos adaptativos para que nuestra experiencia, yo lo diría de esta manera, nuestra experiencia en el trabajo sea lo mejor y que nos permita pues ser felices y estar motivados en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Las organizaciones tenemos que mejorar mucho en esos aspectos, ¿vale? No solo pensar en términos de números, sino generar parte de los beneficios que tenemos las compañías en generar mejores ambientes de trabajo para nuestros empleados y nuestros futuros empleados. Muy bien, pues ya nos están diciendo aquí algunas personas que nos ven. Eudy Díaz dice, excelente mensaje de tranquilidad a todos los colaboradores. Saludo también a las personas que nos están viendo, Hugo Palancares, Jaime Ortiz, Silvia Ortiz, Andrea Bracho, Blanca Salazar, nos manda saludos, fuerte abrazo, Blanca. Y pues bueno, creo que justo también, así como nos lo decían, yo me quedo con ese mensaje de tranquilidad, empresas como Adecco están generando empleos, ya nos dio características para cómo destacar en este mundo laboral, también cómo adaptarnos y lo que vienen en temas de tendencia. Pues muchísimas gracias, Francisco. No sé si quisiera agregar algo más. No, nada más, Miguel, muchísimas gracias por tener la oportunidad de generar este espacio y de transmitir todos estos mensajes que yo me reitero en la positividad y más en estos momentos tenemos que cultivar y desarrollar nuestra resiliencia. O sea, podemos salir. Esto es un tema temporal, ¿vale? Que posiblemente pues el año que viene pues lo recordaremos como una pesadilla y debemos estar pensando, ¿vale? Pues en cómo mejorar y cómo es la vuelta, digamos, a otra vez a generar más empleo y más negocios. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde y hasta la próxima. Francisco Gracias, Martínez ¿eh? Domene, muchas gracias. Él es el director, el CEO de Grupo Adecco México, con toda una trayectoria y creo que los consejos que nos da, no sé ustedes cómo vieron el hacer presentaciones, nos decía que hablar un idioma o dos te multiplica por 3 o por 5 veces las oportunidades. Un fuerte abrazo, Iris Camela, que nos está viendo. Y aprovecho también para decirles un poco hacer el resumen de esta entrevista, que parte de lo que me parece importante es prepararse en comunicación oral. Si estás buscando empleo, ese fue un punto que nos dijo, prepararte en herramientas digitales. Sabes usar Skype, sabes usar Zoom, sabes usar pues toda la plataforma de Office. Creo que ese es un punto importante. Querida Andrea, un fuerte abrazo a todos. ¿Qué tal? Pues yo no sé si ustedes han estado en un momento de buscar empleo. Creo que estos momentos retan a todo, desde preparar un currículum, desde presentarlo, desde hablar, llegar con alguien que te va a evaluar. Creo que es un momento complicado. Nos decía el director general de Grupo Adecco México que sí, aunque hay cifras de desempleo, también nos dice, ellos están generando empleo y pues bueno, es todo, todo un tema. ¿Qué les parece si ya está conmigo Margarita Jasso? Y si pasamos a esta sección para hablar de un tema interesante y financiero como siempre, vámonos con ella. Margarita Jasso es editora de la sección Negocios del diario 24 Horas, además es amiga y pues le agradezco mucho que esté con nosotros y nos va a hablar sobre un tema financiero. ¿Cómo estás, amiga? Amigo Miguel, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues como cada jueves, muy contenta de estar contigo platicando de estos temas financieros que cada vez se ponen mejor. Pues cuéntame, adelante. Pues mira, Miguel, estamos en un momento en el que esta pandemia pues nos ha obligado o además de manera voluntaria, que eso es también lo importante, de estar en casa y cada vez usamos pues más plataformas electrónicas, incluso para compra de todo, desde alimentos, medicamentos,
compra de artículos para el hogar, es de repente tanta esta incertidumbre de salir a la calle a comprar algún insumo, que te cuento también a nivel personal, he preferido pedir el súper por las apps, ya sea de los supermercados o de algunas aplicaciones móviles que ya tienen su servicio de supermercados a domicilio. Y bueno, todo esto también contando con el servicio, por ejemplo, de entretenimiento en línea, como pueden ser de películas, de streaming, y todo el tiempo estamos navegando o conviviendo con estas plataformas en las que la forma más común de cobro son las tarjetas de crédito o de débito. Y aquí hay varias recomendaciones que hacer sobre este tema, Miguel, porque se han registrado un incremento en los fraudes cibernéticos de comercio electrónico, pero sobre todo en tarjetas de crédito y débito. Mira, por ejemplo, unas estadísticas de los últimos 2 años, según la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y dice que aproximadamente al año se reciben 9 millones de reclamaciones anuales por posibles fraudes, de los cuales más del 50% de estos delitos es imputable en tarjetas de crédito y débito en comercio electrónico. Y entonces, una de las recomendaciones, Miguel, pues es evitar comprar estos artículos a través de una red Wi-Fi pública, de preferencia que sea en un hogar, que sea con tu red de internet local. También tenemos que revisar que el portal sea confiable. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay algunas formas, y una muy común es que cuando tú te metes a una página de comercio electrónico, viene una forma de candado que te simboliza que ese portal es seguro para comprar, y además debe de anteponerse la dirección con el famoso HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. Esa significa una dirección segura, y entre otras medidas también, ¿no? También aguas con compartir datos más allá de los necesarios, y necesarios es simplemente pues tu nombre, ¿no? Los datos de la tarjeta, pero tener mucho cuidado que no vayas a dar NIPS o intercambio de estos datos. Recordemos que dentro de estos fraudes que te comento, Miguel, hay algunos muy comunes, como es el phishing, que es te mandan un mensaje SMS o un correo electrónico en donde te invitan a entrar una liga que muchas veces es a lo mejor de un banco o de una tienda, y es falso este link, y al teclear tus datos bancarios y personales, se roban tu información, y entonces a través de eso pueden hacer diferentes fraudes. Y bueno, aprovechar una vez más la banca móvil y servicios de alertas de los bancos, que son los que te van a inmediatamente avisar si hay un cobro que puedas no reconocer o que se te haga extraño, e inmediatamente puedes acercarte a tu banco y levantar la reclamación. Y en algunas veces, incluso antes de que pase esto, te congelan la cuenta por un posible movimiento inusual, que ellos llaman, que están muy bien cuidados. Y te evalúan qué movimientos normalmente haces, y cuando ellos notan un movimiento inusual, entonces ahí es donde congelan la cuenta. O sea, hay que tener mucho cuidado, Miguel, sobre estos fraudes, y que la gente, cualquier cosa, y nuevamente hago la recomendación, como la semana pasada, en el caso que tengan algún problema con su banco, con sus aplicaciones móviles, con alguna denuncia que quieran hacer, pues nos escriban a través de esta página, en este noticiero, que nos dejen su comentario y nosotros les ayudamos a acercarse al banco correspondiente. Excelente, gracias por esa apertura, Mago. ¿Sabes qué quería preguntarte? A ver, anoté varios puntos y tu información es, creo, muy valiosa. Dices 9 millones, según la CONDUCEF, de fraudes que se realizan. Ahí voy bien con ese dato, al año, ¿verdad? Sí, en Luego. promedio, porque obviamente el 2017 fueron 8 millones y cacho, 2018 tan, y ahí vamos, pero si lo Un redondeamos en un promedio. promedio, Ah, ok. es 8.5 a 9 millones de reclamaciones anuales. 50% de esto es atribuible, comentas, a tarjetas de crédito y débito. O sea, está muy grave. Ahora nos das varias recomendaciones: revisar el Wi-Fi, que el portal tenga el candadito, no compartir datos, el phishing. Yo, tal vez, mi única pregunta sería: cada vez los delincuentes, Mago, no sé si estés de acuerdo,
se profesionalizan, bueno, no sé si es buena la palabra, pero cada vez se vuelven más astutos. Fíjate que incluso a gente que está dentro llegó hasta ver una noticia de que gente de la Condusef había sido en su momento también ahí víctima de fraudes, porque creo que también, no sé si sea aconsejable, pero nunca, nunca absolutamente dar un dato y estar muy astutos también nosotros en decir, si te llaman y te preguntan, ah, disculpe, entonces usted es tal y tal, no soltar absolutamente nunca ningún dato, porque hasta los mejores cazadores, la gente de gobierno, ha caído en estos fraudes porque se vuelven astutos, te agarran en tus 5 minutos y yo creo que pues hay que tener mucho cuidado, nunca, nunca dar esa información. No sé qué pienses, Mago, y sobre todo para todos los que andamos en la calle, yo veo que la aplicación del banco dice, me voy a cerrar para que no seas víctima de fraude. Creo que está fuerte, está creciendo y ahí no sé cuál sea tu análisis de cómo pues anticiparnos cuando alguien te agarra en 5 minutos de distracción. Eso que comentas es súper importante y déjame contarte una nueva tendencia que se está registrando y ahí en el diario 24 horas a través de la columna de Enrique Campos, esta semana lo dimos a conocer. Se ha dado mucho que tú vas al supermercado, por ejemplo, y está ahorita un ambiente muy tenso de cuidar mucho la sana distancia, vas con miedo, vas con incertidumbre. Entonces, a la hora que llegas a la caja a hacer tu pago, aquí hago un paréntesis, la mayoría de los delincuentes, y me atrevo a decir prácticamente todos, son súper hábiles y súper manipuladores de tal forma que hacen mañas para poder distraerte. Y lo que está ocurriendo, y te quiero informar para que tomemos todas las precauciones en los supermercados, al menos es el caso que tenemos registrado, pero posiblemente puedan ser en otros lugares también, te hacen el cobro de tus productos y a la hora que vas a poner tu firma electrónica, te hacen que no te fijes u ocultan el monto que vas a pagar. Es bien importante poner atención a que el monto que tú vas a autorizar con tu firma electrónica, con tu NIP, sea el correcto, atribuible a tus compras que hiciste, porque es ahí donde viene esta trampa. No te fijas por el monto, ellos hacen un cobro mayor y entonces tú tecleas aceptando tu compra, que pues, vamos a poner que es de 100 pesos. Entonces tú aprobaste 100 pesos, ellos ya tú digitalizaste tu firma, te hacen el cobro y entonces ya pasó. Pero resulta que el cajero tecleó 1,000 pesos en lugar de 100. Entonces tú, y luego te dice, te va a dar el ticket, que es ahí donde te podrías en todo caso dar cuenta en el momento, pero usan este pretexto de no, 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 para no tocar el papel, para cuidar esto, no se preocupe, se lo pongo aquí en la bolsa, adentro. Te lo pone adentro de la bolsa, te vas con tus productos y entonces hay dos formas. Uno, ya llegas a tu casa y cuando ves en caso de que veas el ticket, te das cuenta que te hicieron un cobro mayor. Pero cuando ya te diste cuenta, tú vas a reclamar en este caso al supermercado y te dicen que vayas con el banco. Pero al ir al banco, te dicen que como tú autorizaste tu firma electrónica, tu NIP, pues tú autorizaste el pago. Entonces no va a proceder tu reclamo, tu denuncia ante el banco y ante el supermercado, pues tampoco. Entonces ahí ya te burlaron en tus propias narices con tu propia firma, más dinero y todo está lo que acabas de comentar, Miguel, la falta de atención por un momento en el que estamos más preocupados y tenemos razón en estarlo, en esta cercanía, en cuidar la sanidad, en la sana distancia, pero también nunca perder de vista los movimientos financieros que vamos a hacer con nuestra tarjeta en un cajero a la hora de comprar un producto en la calle o incluso en un comercio electrónico. Y una vez más, reiterar, cuidar en dónde estás haciendo tus compras electrónicas y de preferencia, otro tip, no dejar guardados los datos de tu tarjeta en una aplicación. A lo mejor va a ser más engorroso darlo de alta y dar de baja tu tarjeta, pero Miguel, en estos momentos se está incrementando muchísimo el robo y el fraude electrónico. Te doy un dato y esto sí me lo comentó directamente. Hice una entrevista con Mario Di Constanzo, que recordemos que fue el expresidente de la Condusef, y aunque la cifra no es actualizada, él dice
que pues seguramente con esta situación de la pandemia se está incrementando más del 400%, que es muchísimo, estos fraudes electrónicos. Entonces, sí poner mucha atención, Miguel, en dónde tecleamos el NIP, en dónde metemos nuestros datos y no dejarnos engañar, porque son muy hábiles, como bien mencionas, en la manipulación y en las formas de engañarnos para compartir los datos electrónicos. 400% estos fraudes electrónicos durante esta temporada de pandemia. Sí, bueno, al menos en este año y obviamente pues se junta con el tiempo de la pandemia. Muy bien, pues grave, la verdad es que siempre información súper relevante. Margarita Jasso, ella es editora de la sección negocios del diario 24 Horas. Amiga, muchas gracias por estar aquí, te esperamos si Dios quiere el próximo jueves y pues excelente comentario e información. Amigo, pues muchas gracias a ti y a tu auditorio y pues excelente fin de semana también para todos y cuídense mucho. Muy bien, pues ya escucharon esta noticia y saludo con mucho gusto Luis Valencia, saludos, muy buenas tardes, nos manda temas interesantes, muchas gracias. Mariel Medina dice, incluso en las compras en línea, si pagas con tarjeta y no te das cuenta, te cobran el total de tu pedido y no lo mandan completo. O bien dice que no lo tienen en inventario, pero ya te hicieron el cobro. Híjole. Así Entonces es. el cargo que deben devolver lo dejan a tu banco, es un error, y de ellos y se lo pasan al banco. ¿Me estás escuchando, verdad, Mago? Qué bueno que no te has ido. Totalmente. Y dice Sí, yo. también Lilio Ibargüengoitia, perdón, hablando de fraudes, apenas anterior fue víctima de uno, me hicieron tres cargos por 1.004 pesos cada uno en menos de 3 minutos y fue de una tarjeta que no he usado ni pasado por ninguna terminal. Fíjate, Mago, Está los gravísimo. comentarios. Está muy grave y es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la delincuencia precisamente está migrando a esta parte digital y hay que tener mucho cuidado, Miguel. Es un tema muy oportuno que si dices tú 400%, pues es mucho, pero cuando lo aterrizamos en estos casos que estamos leyendo, que son algunos, pero cada vez más comunes, realmente es muy preocupante y se necesita hablar de ello. Muy bien, pues de nuevo gracias amiga y que tengas muy buen día. Un Igualmente abrazo. para ti. Hasta luego. Amigos, vámonos con el resumen de mercados con Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Pues como diario tenemos a una experta consultada por diversos medios, periodistas, analistas, inversionistas. ¿Cómo estamos, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y experta bursátil? Muy bien, muy bien, muy contenta. Ya es jueves y bueno, pues dando la información de los mercados el día de hoy. Adelante, amiga. Bien, pues bueno, comentarte que hoy las bolsas están con ganancias marginales, la verdad es que están positivas. Traen el S&P está con un avance de 0.7%, el Dow Jones 0.6% y el Nasdaq 0.8%. Sin embargo, al interior de la operación de los mercados, lo que se está notando, bueno, de una parte es el optimismo. El día de hoy se dio a conocer el dato de solicitudes de desempleo, este dato que marca cuánta gente cada semana va a estar haciendo la petición porque fueron despedidos. El dato el día de hoy reportó una solicitud de 2.1 millones. Esto pues ya está muy lejos de esa semana caótica en la que se requirieron 6 millones de solicitudes. Entonces, aquí lo que los inversionistas están señalando es que la situación está mejorando, que el tema de la reapertura va bien, que las empresas están comenzando a operar y bueno, pues eso de alguna manera da tranquilidad a los inversionistas. Y por el otro, pues bueno, ya habíamos mencionado esta migración que hay por parte de los inversionistas de aquellas empresas que habían sido como refugio, que se esperaba que eran las que más estaban creciendo y ahora irte por otro tipo de compañías que son las que estaban más castigadas y que bueno, que no habían dado. Pero bueno, hay una noticia que está afectando en particular a las empresas de Facebook, de Twitter y de Google. Esto tiene que ver con una promulgación a Trump, como siempre ya sabes, dando de qué hablar. Está señalando que va a sancionar a estas redes o va a emitir una opinión con respecto a que sean sancionadas las emisoras de esta, digamos que de esta forma de informar de Twitter.
y eso está haciendo que las empresas o que las acciones se vayan a la baja. Es una orden ejecutiva que está preparando Donald Trump, que le estaría firmando en los siguientes días, y eso pues no está gustando al mercado, porque al final estaría limitando el hecho de los temas que tú vas a escribir, y estaría limitando, en el caso de Twitter, esta importante red social. Aquí, bueno, pues Trump se enojó porque le pusieron dos señas a dos de los tweets que él puso, diciendo que no se tomara como válida la información. Entonces, él, bueno, recuerda que ahorita está en un proceso electoral en donde lo que busca más es ganar adeptos, y entonces pues el hecho de que le limiten esto no le pareció, y de ahí fue que se promulgó por hacer esta declaración de ley que estaría firmando en los siguientes días. Y bueno, para el caso de México, la bolsa está cayendo 0.3%, y bueno, aquí es una toma de utilidades que trae el mercado. Ayer tuvo un repunte muy importante para diversas acciones, y el tipo de cambio se encuentra en 22.13. Aquí lo que estamos observando sigue estable. La verdad, tiene una caída de 0.7, estable en las operaciones, como te menciono, en operaciones en mayoreo. El tipo de cambio sigue respondiendo al entorno internacional, en donde se ve estabilidad y crecimiento de las economías. Y bueno, pues este es el tema de. Ah, bueno, y en el caso de los mercados, también algo importante que mencionar, en el caso de Viva, que recordemos es la segunda bolsa dentro del mercado, el día de hoy hizo un anuncio muy, muy importante, la verdad sí relevante. Hay una empresa que está por colocar acciones. Esto quitaría una sequía de 3 años en los que no hemos visto una nueva empresa cotizar en el mercado. Sería de las primeras para Viva, se llama Cox Energy, tiene que ver con energía renovable, y bueno, pues aquí lo anuncian, y la verdad es que sí nos pone positivos, porque recuerda que en el mercado lo que siempre se buscan son nuevas historias para que tú puedas invertir. Es decir, que en México los empresarios se animen y coticen en bolsa, contando lo que hacen, las proyecciones, lo que tienen, etcétera. Esto no había sucedido ni en la bolsa de valores ni para Viva. Las situaciones y las condiciones no estaban permitiendo que las empresas se animaran ahorita, y sobre todo los inversionistas, pues cuando ves un entorno tan difícil económico, dices, bueno, pues la empresa no me va a dar lo que yo estoy buscando de rendimiento ahorita con las condiciones económicas, puede que no me generen el rendimiento que estoy buscando, y es por eso que muchas empresas no se habían animado. En este caso es una empresa de energía, y bueno, pues sabemos que el futuro está en esos temas, y están señalando que ya se dio la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria. El tema es positivo sin duda para las operaciones financieras. Excelente. Entonces, yo te preguntaría, querida Marisol, ¿qué implicación? Bueno, ya nos diste un panorama, pero con esto que platicas de Cox Energy, pues con toda la sequía que se ha tenido, con toda la competencia, son dos bolsas, no ha habido colocaciones en el mercado. ¿Qué significa eso? Que no ha habido bolsas que listen acciones, perdón, empresas que listen acciones en las bolsas. ¿Y cómo ves que, o sea, yo ya veo que están presentando la solicitud al registro? Ya están como todos los papeles, no es una intención, ya es algo hecho. ¿Qué implicaciones ves tú para el mercado? ¿Podría resurgir otra vez una abundancia de colocaciones? ¿Podría venir algo? ¿O podría ser algo aislado? No sé cómo lo veas. Pues sin duda creo que es lento. La verdad es que el entorno finalmente sí no está como para decir hay todas las empresas, pero sin duda hay negocios nuevos. O sea, mucho hemos hablado aquí de aquellas empresas que están creciendo y que están surgiendo. Como siempre dicen los teóricos, el dinero que se pierde en un lado se va hacia otro lado. Hay muchos negocios que ahorita están surgiendo y que podríamos verle perspectivas, y que por qué no como inversionistas apostaríamos a entrarle, ¿no? Hay cosas, temas interesantes, sobre todo desarrollo de tecnología, en este caso es energía, que te ofrece oportunidades, y en ese sentido, como inversionista, creo que sí es una oportunidad, que sí se está esperando que existan nuevas opciones y pueden tener, pues bueno, puede tener éxito y puede darse que esto de que sí se puedan ir incrementando. Sin embargo, también, pues tú como empresa también te pones a pensar, son muchos costos, el trámite no es fácil, tienes que salir a hacer un roadshow, presentárselo a los inversionistas, tu historia, y esto, bueno, en estos momentos sí se torna un poquito difícil, ¿no? Tendrías que convocar a quienes estén interesados, las casas de bolsa, o sea, el proceso ahorita de las casas de bolsa es invitar a los inversionistas a hacer reuniones, me imagino, vía Zoom, donde la empresa te va a decir, mira, soy esto, hago el otro, y entonces, pues la dinámica es un poquito complicada,
Sin embargo, qué bueno que lo están haciendo en este momento, la verdad es que sí, porque sí hay muchos que están a las vivas y que quieren ver una opción nueva. Y bueno, pero sí, el entorno no está tan fácil y ese sería mi comentario. Excelente, pues la verdad, muchísimas gracias como siempre, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, una experta bursátil. Que tengas muy buen jueves, amiga, y muchas gracias por tu comentario. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ¿qué tal, amigos? Pues todo un tema interesante sobre esta colocación que viene. Quiero saludar con mucho gusto a M. Rodríguez, que dice muy buenos temas, Miguel, saludos, un abrazo. También nos dice Renata Mata, nos manda saludos. Saludos, Renata. Laura Tirado, hay una entrevista de Adecco que te puede funcionar. Y manda una carita respondiendo a Laura. Por favor, mándanosla. ¿Y quién más? Pues creo que a todos los que nos están viendo es un gusto. ¿Qué tal? Amigos, pues les agradezco mucho. Llegamos al final de esta emisión. Quedó pendiente el tema del 911. Ya les platicaré después. Porque esperamos retomarlo pronto. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense que estamos publicando cada miércoles entrevistas con los expertos en algún tema que nos puedan ayudar a aprender. Les voy a poner aquí la imagen. Este programa se llama Aprendiendo de Todos. Sale en los miércoles 8 de la noche. Ayer ya publicamos uno sobre cómo hacer una tienda en línea. Entonces hablamos con Denis Iris, el director general, CEO y fundador de Worte, que es una aceleradora de negocios. Si ustedes quieren, pues justo saber cómo hacer una tienda online, pues ya nos dio algunas ideas, características. Ahí está en el Facebook Ideas Negocios MX. Querida Berenice Landarte, un abrazo, te mando muchos saludos. También le mando muchas felicidades a Vania y a Patti Gómez. Un abrazo por el día de su cumpleaños. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarme. Vamos a tener mañanas entrevistas muy buenas. El director general de Estafeta va a andar por aquí con nosotros. ¿Cómo está creciendo el comercio electrónico? ¿Qué nos dice esta gran empresa Estafeta Mexicana? Su CEO, pues aquí va a estar con nosotros. Y muchas gracias por estar acompañándome en Twitter, arroba Miguel Payares, ahí subo algunos videos. También en Instagram estoy como miguel.payares, como arroba ideas de negocios MX en Instagram y en Twitter al revés, MX ideas negocios. Búsquenme, contáctenme y si quieren alguna información, alguna entrevista, pues aquí estamos. Cuídense, un abrazo, si Dios lo permite, mañana a 1:30 de la tarde. Y a todos, saludos antes de irme. Saludos rápido a Berenice, que nos manda saludos, M. Rodríguez, Laura Tirado, Betty Rodríguez, Hilda Liliana, los que nos están viendo, Lilo Ibargüengoitia, Mariel Medina, Luis Valencia, Patti Castañeda, Lenin Zamudio, Andrea Bracho, Iris Camela, Mike Enzástigue, Eudy Díaz, Hugo Palancares, Jaime Ortiz, Silvia Ortiz, Blanca Salazar, Roberto Carrera, qué gusto que nos ves, Marco Vinicio Payán, un abrazo, Alfredo Magaña. Laura Tirado, Natura Jessy Reina, un fuerte abrazo. Michelle, Edith Mendoza, Diana Villegas, qué gusto, amiga. Lauro González, Daniela Benoit, Tony, Angelina, Elizabeth, y bueno, a todos los que se han unido, gracias, los quiero. Si Dios lo permite, hasta mañana. Cuídense, bye bye.